Muy buenos días, amigos. Tenemos hoy un repechaje. Los cuatro mejores segundos del concurso Más Cerca de Tu Historia estarán aquí. ¿Y quiénes elegirán? ¿Quiénes serán aquellos que van a determinar cuál es el nuevo semifinalista de estos cuatro trabajos de distintos lugares de la República Argentina? Ustedes, el público, el pueblo, que es soberano. Buenas tardes, colega Fernando Romano, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, acá estoy listo, preparado para una nueva jornada. Hoy tenemos Más Cerca de Tu Historia. Retomo tus palabras, tenemos un repechaje hoy. Cuatro jóvenes, dos de Tucumán, uno de Santiago del Estero y otro de Mendoza. Conversaremos con ellos telefónicamente, veremos sus trabajos. Recordamos a la gente que por ahí recién se engancha con esto. Los jóvenes vienen de diferentes puntos del país a mostrarnos algo que ha sucedido en sus localidades, buenas noticias, algo relacionado con una mejora en la calidad de vida de sus poblaciones respectivas. ¿Cuáles son las localidades, Fer? ¿Las localidades? Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, es uno. Después tenemos de Tucumán, dos localidades, Villa de Leales y Trancas. Y de Mendoza tenemos la localidad de Tupungato. Los cuatro jóvenes de estas localidades han elaborado trabajos que están en la web y están en nuestro grupo de Facebook, que es www.facebook.com/elementovitaltv. Ahí lo vemos. En nuestro Facebook, ahí la gente puede observar, mirar los cuatro videos, son cortitos. Invitamos al público a ser parte de esto porque es el único jurado de hoy. Hoy no hay otro jurado que no sea el público. El público le da simplemente me gusta al video que más le haya gustado y de esa forma está decidiendo a ver quién será el ganador, porque habrá un solo ganador. También es importante recordar que hacemos la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Tenemos una comunicación telefónica, Fer, con Facundo Quevedo de Termas de Río Hondo. Primer chico que va a participar, así, ¿no? Así es, tiene 17 años, está en cuarto año del colegio secundario del sesquicentenario número 6. Y el nombre del proyecto de Facundo es Huasi Pichasca, Hogar Limpio. Pero él mismo nos tiene que dar la mejor explicación. Buenas tardes, Facu, ¿cómo te va, amigo? Hola, Jorge, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo te recibieron en el cole, tu familia, después de la participación aquí? Después de la participación me recibieron muy bien, me dieron muchos agradecimientos. Y yo agradezco por los agradecimientos. Bueno, el trabajo, ¿qué dice la gente de Río Hondo? ¿Cuánta gente participó en el trabajo? ¿Cuántos alumnos? En el video somos 5 alumnos. 5, nómbralos, ¿los tenés en mente? Sí, Lucas Cano, Lourdes Páez, María Solórzano, Eugenia Sabater y yo. Muy bien, el tema, recordame, el tema que era, ¿cloacas o agua? Cloacas. Bueno, supongo, vamos a verlo para que lo vea todo el país y para que seguramente en Termas, todos, tu pueblo querido, te vote. Bueno. Ya están votando. Este video que veremos a continuación de Facundo y los otros tres que veremos después están en nuestro grupo de Facebook. La gente ahí tiene que entrar para votar por el que más le guste. Recordemos que acá el jurado va a ser el público. Así es, también @RomanoTV, mi Twitter. Exactamente, pueden votar con el me gusta simplemente al video que más les guste en Facebook, pueden votar por teléfono a nuestras líneas de comunicación con la productora, a nuestro email, que también figura en pantalla, si no me equivoco, y bueno, no sé qué otro, y el Twitter que es @RomanoTV, tu famoso Twitter, sí. Jorge. Vamos ahora, atención país, atención Termas. Más cerca de tu historia con este trabajo que se intitula, dijiste, Huasi Pichasca, que significa hogar limpio. Mucha adelante. Suerte, amigos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, mi nombre es Facundo Quevedo. Nosotros somos alumnos del cuarto año C del Colegio de Sesquicentenario número 6 de las Termas de Río Hondo, que se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, cabecera del departamento Río Hondo, a la orilla del Río Dulce. Termas de Río Hondo cuenta con aproximadamente 32.000 habitantes, según el censo realizado en el año 2010. La ciudad es el principal centro termal del país y de América del Sur, ya que está ubicada sobre una gran terma mineralizada que cubre más de 12 kilómetros a la redonda. Nuestra ciudad ha crecido vertiginosamente, con obras como la costanera a la vera del Río Dulce,
el autódromo en el que este año se celebró la competencia del MotoGP, el aeropuerto, la remodelación de las plazas y otras obras como la extensión de red de cloacas. Soy Eugenia Sabater del Colegio del Sesqui Centenario número 6 y nuestro proyecto se llama Huasi Pichasca, significa hogar limpio. Hemos elegido este nombre porque gracias a este proyecto nuestra ciudad tiene un lugar más limpio. El proyecto de la cloaca máxima y de la planta de tratamiento de los efluentes empezó a ejecutarse en el año 2011. Esta fue una obra de gran envergadura para las termas de Río Hondo que logró optimizar este servicio y tener mejores condiciones de condiciones salubres. Esto puso a nuestra ciudad en una de las pocas de nuestro país. Y en la mejor parte me pasa la bici. Poniendo a nuestra ciudad, insertando en una de las pocas de nuestro país que cumple con todos los requisitos para convertirse en un espacio ambientalmente sustentable y óptimo. Para conocer los beneficios de esta obra, nos trasladamos al barrio Nuestra Señora de la Paz, donde entrevistaremos a los vecinos para ver sus opiniones sobre esta obra. Hola, buenas tardes. Bien, ¿usted? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Alejandro Quevedo. Mi nombre es Lucas Cano. Le quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años que usted vive en este barrio? Nosotros hace ya 10 años que estamos acá. Muy bien. ¿Y hace 10 años usted contaba con el servicio de redes de cloaca? No, la verdad que no. ¿De qué beneficio goza usted hoy en día al tener el servicio de redes de cloaca? Bueno, la verdad que ahora el beneficio que tenemos ahora es la comodidad de no andar con el asunto ese del camión atmosférico y los olores en el segundo que siempre había, ¿no? ¿Te contaba con la red de cloacas? No, la red de cloacas se ha inaugurado recién el año pasado. ¿Nos puede contar la dificultad que tenía usted antes de cuando no había cloaca? Las dificultades eran muchas. Uno tenía que tener cuidado en el tema del baño, porque si se echaba demasiada agua, el pozo se llenaba rápido y había que desagotar. Entonces, la mayoría de los vecinos, incluida, hemos llamado a un plomero. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, el desagüe de la ducha, de lavar la ropa, hemos conectado todo hacia la salida a la calle. Entonces, ¿cuál era el tema? Las casas que están más abajo y se corría el agua y se hace el hilo de canaleta, ¿no es cierto? Hasta las casas que están más abajo. La mayoría hizo eso. Juntamos agua en una baterita, en un balde, cada casa tenía su sistema, entonces ibas lavando y había que poner un fuentón grande adentro. Uno se bañaba dentro de ese fuentón y esa agua la regaba a las plantas, como para evitar que el pozo se llene rápido de agua. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Omar Juárez. ¿Hace cuántos años vive usted en este barrio? Y aquí estamos hace 9 años nosotros viviendo en este barrio, barrio 100 viviendas. ¿Cuáles son los beneficios que usted cuenta ahora con la red cloacal? Realmente, por un lado, no podíamos hacer el uso excesivo del agua porque se nos rebalsaba el pozo ciego y la contaminación ambiental también que genera estos pozos, en las napas freáticas, la contaminación ambiental, una problemática muy grande. Nosotros en los últimos tiempos ya habíamos tenido una saturación de estos pozos en esta zona del sector norte de la ciudad, una problemática realmente muy, muy, muy fea con respecto al tema de la contaminación ambiental. Gracias a Dios que podemos contar con este servicio ahora, muy importante para nosotros, ¿no? Y también algo para destacar que, por ejemplo, en nuestra ciudad no hay camiones atmosféricos que produzcan el desagote de estos pozos ciegos. Y bueno, esto ha producido un problema todavía mayor, porque únicamente esos camiones vienen desde la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, y son de un precio realmente bastante importante que la gente de bajos recursos no los puede pagar, ¿no? En aquel tiempo, recuerdo que estaba entre 300 pesos aproximadamente por vecino el poder desagotar un pozo de este tipo, ¿no? Para nosotros, esta obra permitió mejorar la calidad de vida de las personas impactadas. Al reducir los principales focos de contaminación de los suelos y de las napas de agua, y así también de la presencia de
olores nauseabundos que causaban la presencia de los pozos ciegos. Hola, ¿cómo te llamas, mi amor? Brisa. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Y qué es el agua para vos? Es muy indispensable para la vida y para los humanos. El pasado 5 de septiembre fue inaugurada la nueva planta industrial de la empresa gastronómica Box en la provincia de Chaco. Allí elaborará pastas frescas, panificados y demás insumos. El gobernador provincial Juan Carlos Basilev Ivanov fue el encargado de encabezar el acto. Siguiendo con la política pro-industria, nosotros siempre hacemos historia. Decimos que cuando se sembraba entre 700 y 900 mil hectáreas de algodón, la gente carpía, cosechaba, y cuando eso fue sustituido por otros cultivos como la soja, evidentemente esa mano de obra se perdió. Y la única manera de sustituirlo es a nuestra producción agregarle valor agregado. Por eso hacemos una fuerte inversión en las industrias. Las industrias vienen a darle trabajo a esa gente que antes trabajaba en la producción primaria. Así que todos los eventos, ustedes ven que todas las semanas se están anunciando. Cuando nosotros teníamos el algodón que se iba y se industrializaba en otras provincias, evidentemente cuando apareció el tema de la mecánica o de las máquinas que reemplazaron a la mano de obra del hombre, había que dar la alternativa, y las alternativas son los procesos de industrialización, y por eso estamos trabajando, por eso esta nueva empresa. La empresa cuenta con 50 empleados. La inauguración de la planta de procesado de insumos de la firma coincide con su aniversario número 26. El nuevo centro de producción se realizó con una inversión en activo fijo de 1.500.000 pesos y en capital de trabajo de 250.000 pesos. En este momento estamos viviendo nuestro 26 aniversario. Y lo festejamos con la inauguración de una casa nueva, justamente el edificio de nuestro centro de producción, que aquí lo que se va a producir son todos los procesos primarios de todos los productos que vendemos en nuestro local de venta en Donovan 21. Los procesos primarios se refieren a todo lo que sean las salsas, los rellenos, los panificados, sin llegar al producto final. En el lugar se producirán prepizzas y tapas para empanadas y tartas, entre otros. Esto lo que abre es un abanico de posibilidades que era el puntapié para después seguir una posible expansión con una base firme, sólida, y garantizar la misma calidad de producto en todos los lugares. Una empresa que se expande con un firme propósito: brindar calidad y generar puestos de trabajo para los argentinos. Compartiendo lo esencial. Vox, pasión por los buenos momentos. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad.